взять за фарбу первое, получили за то, что сопровождали колонну, состоящую из колесной техники. Под сопровождением мы попали в засаду. Наш взвод там был, отразил эту атаку, и что же, в ходе боя до ПТР, несколько вперед. Amigas y amigos de Cartago, otro encuentro. Bienvenidos a las gélidas mañanas patagónicas que nos están despertando a lo largo de estos temporales en el medio de un abril que, la verdad, hace mucho tiempo que no estaba tan picante abril, o tal vez uno está mucho más susceptible, pasa el tiempo y va encontrándole sutileza que antes pasaba muy desapercibida. Hoy una charla con Victoria, sobre todo referido a un tema que nosotros, te meto ahí ya de lleno, Victoria, porque no, la verdad es que yo no sé cómo encararlo, sobre todo teniendo en cuenta que a veces uno pretende que pasó mucho tiempo, pero hoy, ¿de qué estaríamos hablando si tuviéramos esto? ¿Una cuestión de persecución? ¿Una cuestión vinculada también a un liderazgo ideológico que el progresismo ha perdido en estas batallas en las cuales terminan siendo tan o más represores que la propia derecha? ¿De qué hablamos cuando hoy nos queremos situar en este conflicto en el cual está el pedido de que las echen, a vos, a tu hermana? Contanos un poco eso, porque aparte hay un juicio, eso es lo que más me impacta, todo eso que me gustaría que, bueno, nos relates. Te metí de lleno, ahí te tiré la pileta porque creo que tenemos un montón de info, ¿no? La realidad, yo creo que sí, que es un conflicto en el que está clara la persecución política, digamos, a un sector dentro de la Universidad Nacional de Río Negro que no solamente se organizó, sino que también cuestionó cosas en una universidad altamente mercantilizada, digamos, y conservadora, que es la Universidad Nacional de Río Negro, donde en el 2018 se realizó una toma de la universidad, del vicerrectorado más precisamente, que es la sede administrativa de la universidad, y fue una toma que se dio en el marco de un conflicto nacional, digamos, por reclamo de mayor presupuesto. Y que en el caso concreto de la Universidad de Río Negro fue criminalizada el primer día. Las autoridades, a las horas de que se había iniciado la protesta, presentaron la denuncia en la Justicia Federal. La Justicia Federal interviene porque la Universidad del Ser Nacional es la Justicia Federal la que interviene. Y a partir de ahí se desencadenaron una serie de hechos que creo que nadie esperaba, digamos. Incluso... ¿Ustedes tampoco esperaban eso? ¿No se lo imaginaban? La verdad que no. Ahora con el diario El Lunes, ¿no? Esperar eso, esta pregunta nos las hacen mucho. Conocíamos lo que era la universidad, lo que era Juan Carlos del Bello, que era el rector de la universidad, que, digamos, un personaje dentro de la historia de las universidades, de los más nefastos, digamos, y creador de la LES, digamos, de toda la política de mercantilización de la educación superior. Pero imaginar esto era retrotraernos a una política de persecución propia de la dictadura, porque no hay antecedentes dentro de la Vuelta a la Democracia de criminalización a este tipo de protestas estudiantiles, menos de ingreso de fuerzas de seguridad dentro de las universidades a realizar hechos típicamente represivos, porque lo que sucedió en el 2018 fue eso, o sea, hubo una represión dentro de la universidad por parte de Gendarmería Nacional cuando se dictó el desalojo de lo que fue la protesta, ¿no? La toma. Cuando yo te mencionaba lo de progresismo era porque supuestamente la Universidad de Río Negro viene con un
este halo de una universidad más renovada, con, ¿no?, los aires de un kirchnerismo bastante fuerte en esa época. No estoy hablando del 2018, ¿no?, pero me refiero a que uno se imaginaba que venía por otro lado. Es algo completamente distinto, o arrancó de otra manera. Digamos que en el plano discursivo siempre la universidad se propuso, digamos, se vendió, digamos, a sí misma como democrática, pluralista y defensora de los derechos humanos. Por eso, o sea, a nosotros nos pareció muy, muy importante esto de clarificar quién es quién dentro de la universidad. Porque si bien ellos sostienen, bueno, la judicialización la lleva adelante el Poder Judicial, la universidad no, la universidad también realizó su persecución interna, porque nos hicieron sumarios tanto a las docentes como a los estudiantes, y hubo expulsiones, exoneraciones en el caso de las docentes y expulsiones en caso de los estudiantes. Eso lo hicieron las propias autoridades, pero además el desalojo que se realizó el 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos del 2018, fue consensuado entre Greca, que era el juez, y el rector Juan Carlos del Bello. O sea que fue la propia universidad la que autorizó la intervención de Gendarmería Nacional dentro de la universidad. Y nosotros hablamos de que hubo directamente una intervención, o sea que la universidad fue intervenida por una fuerza de seguridad, porque en esas 6 horas en las que estuvo adentro Gendarmería realizando el desalojo y las detenciones, no hubo ninguna autoridad universitaria ni judicial dentro de la universidad, y gobernó directamente una fuerza de seguridad en una universidad pública, lo cual no hay antecedente desde la dictadura y la, digamos, la noche de los bastones largos, digamos, claro, como antecedente. Y eso, digamos, es un hecho gravísimo que no tuvo por parte del CIN, del Consejo de Rectores a nivel nacional y del Gobierno Nacional, un repudio a ese hecho histórico, como lo caracterizamos nosotras, ¿no? Y en principio, por ahí, para historizar un poquito lo que fue la toma y en qué contexto se insertó, el año 2018 fue un año donde el gobierno macrista avanzó fuertemente durante sobre la universidad pública, recortando presupuestos, achicando los salarios de los docentes. Y es en este contexto que se da una lucha muy fuerte docente y que los estudiantes nos empezamos a organizar en asambleas. Y en definitiva, ese año puede significar para nosotros algo que cristalizó la unión entre estudiantes y docentes, por decir. En este contexto se dan en todo el país más de 60 tomas de facultades. Una de ellas fue la Universidad Nacional de Río Negro, donde las autoridades avanzaron criminalizando el conflicto desde el momento uno, erradicando la denuncia en la justicia federal. Y es en este contexto que avanza la criminalización. Hoy, después de 4 años, seguimos sufriendo las consecuencias de lo que fue esa persecución y nos encontramos en vías de un juicio que comenzará el 11 de mayo y que tiene penas gravísimas, porque nos califican dos delitos que tienen penas máximas de hasta 10 años.